Bueno, se cumplieron 10 años, se está inaugurando la casa de las abuelas. Un poco, una reflexión, lo que fue este acto hoy acá. Bueno, fue un día realmente muy importante porque en todo el día estuvimos no solamente poniendo nuestros pies en la marcha, la voz en la consigna, como decía Alfredo Zitarrosa, y pudiendo compartir con un pueblo que realmente le ha generado no solamente un cambio en la vida, poder incorporar los derechos humanos como política de Estado, sino que es un pueblo que también pudo comprender que solo se sale de la tristeza, de la amargura. Las ausencias son ausencias y nuestros familiares no vuelven más, pero sí puede volver una Argentina distinta, una Argentina que nos garantice al futuro y a las sucesivas generaciones más igualdad, más libertad. Vivir en un país en el cual existió alguna vez la justicia, porque en los tiempos venideros seguramente considerarán nuestros hijos, nuestros nietos, que hubo una generación también que volvió a luchar, pudo volver a luchar y tomar el rumbo de aquellas banderas que iluminaron un camino que se truncó durante 30 años, pero que también pudimos saber, se truncó durante 20 años, pero también pudimos saber y aprender, como dijo Néstor Kirchner acá hace ya 10 años, pudimos aprender de ellos, de esa generación, que el esfuerzo, que la convicción, que vivir, vivir con el amor del pueblo y vivir también con la sensibilidad para poder saber que todavía nos faltan incorporar muchos y nos faltan muchos nietos que estén con nosotros, que recuperen su identidad, muchos desaparecidos que todavía no aparecieron, muchos torturados que todavía no tuvieron un juicio justo, para que se pueda realmente comprender y entender la dimensión de lo que fue el terrorismo de Estado en Argentina. Este lugar, un lugar de la oscuridad, de la muerte, este lugar macabro, hoy se convirtió en un lugar de vida y hoy miles de militantes, familias, amigos pudieron compartir, el pueblo pudo compartir hoy, tanto en la marcha como en este lugar, una Argentina que realmente ha podido dejar atrás ese país de impunidad, ese país de horror, de oscuridad. Y por eso nos sentimos realmente muy satisfechos, hemos trabajado muchísimo por lograr esto. En este lugar estamos trabajando incansablemente por poner en valor todos los edificios, son 32 edificios, la cooperativa argentina trabaja, hay 1.500 cooperativistas trabajando en este lugar, todo el directorio de los organismos, ciudad, nación, realmente llevando un esfuerzo enorme para que realmente este lugar quede como una luz en los tiempos de una historia de un país que supo resolverlo, a la gran tragedia la supo resolver con mucha fuerza, mucha convicción, con un proyecto de memoria colectivo para que quede realmente para los anales del país, para la historia de nuestro país, quede en estos tiempos también como los tiempos que logramos la justicia para este país, para los muertos, los desaparecidos, para los que no están, pero también para garantizar en el futuro que nunca más vuelva a suceder.